Hola amigos, saludos y bienvenidos. Hoy os traigo una receta de brazo de gitano de naranja que es espectacular, tanto de vista como de sabor. Si lo quieres hacer, te dejo la receta aquí abajo en la cajeta de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! Lavamos un par de naranjas, la cortamos con rodajas finitas, así más o menos. Una vez las tenemos, ponemos un cazo a fuego bajo y ponemos agua. Añadimos azúcar y lo mezclamos hasta que se funda el azúcar. Le añadimos las rodajas de naranja que hemos cortado y las caramelizamos. Y de paso la quitamos el sabor amargo y será más fácil de trabajar. Cuando está hirviendo el agua, cogemos las rodajas y la ponemos en una servilleta, un papel de cocina. Y la dejamos hasta que se vaya la humedad. Ahora la reservamos y separamos las yemas de las claras. Cogemos las yemas, le añadimos azúcar, sal y lo batimos. Una vez está bien integrado, lo reservamos. Cogemos las claras y vamos a montar punto de nieve. Lo batimos y añadimos el azúcar poco a poco. Seguimos batiendo. Y ya lo tenemos listo. Ahora añadimos las yemas a las claras. Y lo mezclamos suavemente. Y así nos queda la textura perfecta. Ya está listo. Lo reservamos, cogemos un bol, ponemos leche, aceite y lo mezclamos. Y de esa manera no nos estropeará la masa. Ponemos un poquito de la masa, una tercera parte más o menos, y lo mezclamos. Perfecto. Y ahora añadimos el resto. Lo mezclamos. Está quedando perfecta. Y ahora tamizamos la harina. Añadimos la levadura. Y le damos caña. Muy bien. Y ahora lo mezclamos de nuevo. Poco a poco. Con un poco de paciencia. Y ya la tenemos lista, la reservamos y aquí tenemos un molde forrado con papel de horno y vamos colocando las rodajas de naranja, cada uno como quiera. Yo he elegido esta forma, espero que os guste. Ponemos un poco de masa en la manga pastelera y rellenamos todos los huecos, o con una cuchara también, solo así más fácil. Todos los huecos. Y añadimos el resto de la masa.
no dejamos ningún hueco y las tiramos. Y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 20 minutos. Mientras tanto, vamos con el relleno. En un bol ponemos nata para montar o crema de leche para batir. Es el mismo, solo cada uno lo llama de una manera y batimos. Y añadimos el azúcar poco a poco. Y he utilizado azúcar glass. Y así será más fácil de fundirse. Y nos queda una crema perfecta. Fijaos, ya la tenemos. La reservamos y vamos corriendo al horno, que este ya está acabando el tiempo. Abremos el horno y fijaos qué pinta. La sacamos y la dejamos enfriar. La sacamos del molde con el papel de horno. Aún no está fría del todo. Ahora la quitamos la capa de arriba, finita. La retiramos. Y mira qué pinta como quedó. Le damos la vuelta. Y ponemos la nata. La repartimos bien. Y ponemos unas cucharadas de más en el medio. Así más o menos. Un poquito más. Lo rizamos más o menos. Y le damos la vuelta. Cerramos. Lo ponemos en papel de horno. Y lo doblamos. Lo llevamos al frigorífico durante una hora, por lo menos. Y después, aquí lo tenemos. Ahora voy a cortar un trocito para mostraros cómo queda por dentro. Fijaos qué pinta. Y ahora llega el mejor momento. Probarlo. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta el miércoles! ¡Chao!